¿Qué tal? Buenas noches. Llegó a pesar casi 600 kilos. La historia es mucho más compleja porque no termina solamente en su obesidad. Manuel Uribe murió la semana pasada con alrededor de 400 kilos. Sus cenizas quedaron reducidas a 80 gramos. Esta es la historia de Manuel Uribe, el hombre más gordo del mundo, que murió a los 48 años. A esto, a tan solo 80 gramos de cenizas, se redujo el hombre más gordo del mundo. Como si fuera una metáfora perfecta de la vida y la muerte, en esta pequeña urna, después de haber sido cremado, descansa la inmensidad de Manuel Uribe, el hombre que llegó a pesar casi 600 kilos. Pues ahorita que te levantes, no puedo así. El cuerpo tiene una especie de sudor muy especial y huele feo. Anda para allá, anda para allá la bola. Sí. Espérame, no, voy por allá, te lo acabo. Vas a apachurrar. Después de estar 24 días internado, el lunes pasado, 26 de mayo, Manuel Uribe Garza, el hombre más gordo del mundo, murió a causa de una insuficiencia renal. Tenía 48 años y había llegado a pesar 567 kilos. Pero a pesar de su enfermedad, no tenía colesterol ni diabetes. Tampoco problemas con los triglicéridos. Sus análisis parecían indicar que no tenía ninguna patología asociada a la obesidad mórbida. Sin embargo, su cuerpo no aguantó más y colapsó. Hubo un momento en mi vida que yo me quise suicidar. No hubo féretro ni coche fúnebre. Sus restos debieron ser trasladados hasta el crematorio en un camión plancha, junto a su cama y la estructura metálica que la rodeaba. Manuel Uribe, el hombre más gordo del mundo, según el libro récord de los Guinness, pasó los últimos 16 años de su vida postrado, atrapado en esa cama de 2 plazas y media. Manuel había hecho instalar su cama en la parte trasera de una camioneta. El living de su casa y también su cuarto era el garage. Ok, let's go. Hacer otro móvil más mejor, ¿no? Pero hay tanta inseguridad también aquí ahorita en esta ciudad. Acá sí. Porque si tú tienes un vehículo moderno, bien te roban el vehículo o te pueden secuestrar porque piensan que tienes dinero. Sí, no es fácil. Entonces, a vos, ¿eh? No creas. Te digo que no es fácil. Ahorita con el no móvil está especial. No cuesta mucho. El mantenimiento. Por eso te digo, yo no te llevaría. Tenés que pedir 10 millones de dólares para cuando. No. Además, no es fácil esconderte. No. ¿Te imaginas lo que dice? Vamos a esconderlo a Manuel. Que esconden las camionetas nuevas, que no escondan esta cosita chiquita. Estamos recorriendo las calles de Monterrey, donde obviamente el meme es una figura popular. El meme es parte ya del paisaje de Monterrey y su meme móvil. Precisamente lo convierte en un personaje muy simpático y carismático. Aquí es donde transita sus días. Y a bordo del meme móvil está manejándolo Claudia, que es su bellísima esposa, que también se la puso alguien en el camino, ¿eh? Dios me la puso en el camino. Ahí era la medida. Ahí está. Son ricas esas. Sobre la cama vivía, comía, se desplazaba por la ciudad y también se bañaba y hacía sus necesidades. Y me hago hacia adelante y todo y hago como popó porque yo me hago para adelante y ella mete una cosa de bidet, le llamamos en el hospital. Sí. Y meten y yo me siento y hago popó. Todo muy bien. Quiero hacer pipí, agarro mi bote y me pongo, tú sabes, y lo lleno. Su sobrepeso era tal que no podía ponerse de pie ni caminar. Para colmo, en sus piernas le habían crecido unos lipomas, 2 enormes tumores que pesaban 120 kilos cada uno y que no se los podían extirpar.
Por el estallido de unas venas en uno de estos lipomas es que Manuel fue internado. Nunca más volvería a salir. ¿Esos son tus pies? Estos son mis pies. Pero ese es un pie. Y ese es el otro. Estoy muy grande. Ahora, pero vos lo podés cerrar los pies o no? No, por las bolas que tengo aquí. Por estas bolas grandes que tengo aquí. Esas son las bolas grandes. O sea que mire, ¿y no te molesta tener? Mire, esas son las bolas. Está muy necrosado, claro. Está muy grande, sí. Estas bolas pesan como 100 kilos. Sí, cada una tiene que pesar más de 100. Cada una pesa 50 aproximadamente. Entonces, ellos no quieren quitarlas, o sea, con una operación cortarlas, porque tienen miedo que vuelvan a salir por otro lado. Cuando a principios de mayo ingresó al Hospital Universitario de Monterrey, en el norte de México, Manuel pesaba 394 kilos. Según estiman los médicos, durante los 24 días de internación y producto del deterioro físico, a la hora de su muerte estaría pesando cerca de 360 kilos. Sin embargo, cuando se convirtió en el hombre más gordo del mundo, Manuel Uribe llegó a pesar casi 600 kilos. ¿En qué momento empezaste a engordar y nunca paraste? Cuando me fui a Estados Unidos en el año 88, me fui para Estados Unidos y allá trabajé, pues diferente que aquí, ¿verdad? Allá es una vida sedentaria. Sí, pero mucha comida, sí. Mucha comida con muchos carbohidratos de alta densidad, que ahora sé, ¿verdad? Como el arroz, los frijoles. Eso es un gran monumento a los carbohidratos, vos. Sí, la verdad, los carbohidratos, si pero, no sabes consumir. Yo lo que digo es, a ver, carbohidratos, te comía 20 hamburguesas, ¿sí? No. No es lo que la gente piensa, que yo comía mucho. Pues yo digo, cuando empezaste a engordar? Lo que los médicos creen ahora, que fue problemas metabólicos míos, sí. Problemas de vida sedentaria y de mal conocimiento de los alimentos. Aunado los tres, pues se hizo esto. ¿Pero en algún momento de tu vida fuiste delgado o normal? Sí, yo fui muy grande. Siempre fui muy grande, no fui obeso. ¿Y cuántos kilos grande? Estamos hablando que en el 88, como fui para Estados Unidos, pesaba 120 kilos. Bueno, 120 kilos. Pero medía 1,91. Por eso digo, 120 con 1,91 está perfecto. Estoy muy grande. Manuel tenía 22 años cuando empezó a engordar excesivamente. Si bien nunca fue un hombre delgado, tenía un sobrepeso moderado que le permitía caminar y desarrollar una vida normal. Por ese entonces ya se había casado en primeras nupcias y se había ido a vivir a los Estados Unidos. Pero la repentina muerte de su padre lo choqueó y lo sumió en una profunda depresión. A partir de ese momento empezó a engordar sin parar, hasta llegar a los 567 kilos. ¿Cuántos años tenía cuando murió tu papá? Yo tenía 22 años. Estaba recién casado la primera vez. ¿Y de qué murió tu papá? Le dio un infarto al corazón. ¿Cuántos años tenía? 52 años. ¿Y te impactó mucho? Muchísimo. ¿Y vos empezaste a engordar después de eso? Exactamente. 120, 150, 200. Sí. 200 ya tenés una señal de alarma, 250. Empecé a ver los médicos. 300. Y empecé a ver médicos y nunca me encontraban. Y seguía subiendo. 350 kilos y me hospitalizaron en el Hospital Parkland en Dallas. Me hacen un chequeo general y me dicen, Manuel, tú estás sano. Me hicieron un mes de estudios ahí. No me encontraron nada. ¿Colesterol no tenés? No tengo colesterol, no tengo nada, triglicéridos, azúcar, triglicéridos, diabetes, nada, estoy demasiado sano, más sano que los médicos, han dicho ellos. Ahora, ¿ese es el detalle? ¿Hay algo que, pero algún trastorno metabólico deben haber, o no lo encontraron todavía? No, me hicieron perfiles tiroidales, como lo que se usa siempre, pensando que era la hormona en la tiroides, la que controla todo eso. No, todo perfecto. Cuando Manuel llegó casi a los 600 kilos, su cuerpo se resintió y no pudo volver a ponerse de pie. Quedó postrado, estaba deprimido y su esposa lo abandonó. Meme, como lo llamaban todos en Monterrey, regresó a los Estados Unidos y se fue a vivir a la casa de su madre. Se sentía tan abatido que buscó la forma de suicidarse. Cuando yo me quise suicidar, ¿no? Hubo algo muy raro, no sé cómo explicarlo, pero la persona que yo mandé a que comprara la pistola para yo matarme me dijo, no le vas a decir a nadie que yo te hice el favor, porque
Era un hombre grande, un hombre de mucho carácter. Y yo había agarrado del periódico ese de... porque yo andaba buscando una pistola. Y busqué en el periódico y decía, 22, no, muy chiquita, esa me va a hacer un agujero y me voy a volver loco. No va a pasar nada. Y me voy a volver loco y va a hacer más trabajo para mi mamá. No, mejor una Magnum, una 357 Magnum, algo grande para que... Al momento que truene, pues que truene todo. Y ya, hasta ahí llegó Manuel. Y viene el hombre, un hombre grande, así como usted, y entra y me dice, ¿sabes qué? Y volteaba para afuera porque no me viera mi mamá y decía, ¿sabes qué? Hasta tonto eres para matar. Me diste la dirección equivocada. Y dije, ¿por qué no? A ver, no, esto es el número, así me lo dio. Dice, es un terreno baldío. Un terreno baldío quiere decir que es un terreno donde no hay casa. Dice, enseguida sí hay una casa y enseguida la otra. Y el número sí son, pero ese no hay nada. Le dije, no, ese es... Total, me dice el hombre, se desespera y me dice, ¿sabes qué? No sé, aquí está tu dinero. Pero fíjate que he estado pensando. Muérete cuando Dios quiera, no cuando tú quieras. Cuando ese hombre me dijo que no seas cobarde, ¿sabe qué pasó? Atravesó mi corazón. Dios sabía cómo tocar mi corazón. Vamos a ver la segunda parte de la historia de Manuel Uribe. Cuando volvamos de la segunda parte, ya está con nosotros Leandro Ruth. Leandro Ruth, ustedes saben que debe ser uno de los hombres más enviados por millones de hombres, porque, bueno, tenía el negocio más codiciado que alguien puede soñar, que es una agencia de modelos, un hombre que está en contacto permanentemente con la belleza. Sin embargo, ha hecho un renunciamiento histórico y cierra su agencia de modelos. Seguís con el negocio de la comunicación, pero cerrar la agencia de modelos. Chiche, mira, primero... Espera, vamos a la segunda parte. Después vas a contar lo que tengas que contar. ¿Sabés que eso es un hombre envidiado? Depende. Bueno, no sé. Vamos a la segunda parte de la historia de Manuel Uribe. En medio de la desesperación, Manuel comenzó a buscar respuestas en Dios. Me gozaba y le gritaba a Dios, ahora ni matarme puedo, Señor. Si es cierto que tú existes, mándame a alguien, una persona que en realidad te conozca. Porque a lo mejor yo no te conozco. A lo mejor te conozco diferente. A lo mejor estoy equivocado. Mándame a alguien que me hable de ti. Y si tú existes, voy a hacer lo que tú quieras. Te voy a servir, voy a trabajar para ti. Fue en esa época en que conoció a Claudia, la mujer que se convertiría en su segunda esposa. Ella lo visitaba los domingos, hasta que finalmente se fueron a vivir juntos. Cuando yo lo vi tan grande, que me sorprendió, me dio mucha tristeza. ¿Grande de tamaño? De tamaño. Sí. Bueno, eran los kilos. Sí, pero estaba muy grande su cuerpo, enorme. Muy grande. Y es raro, yo nunca he visto que una persona llore. O sea, sí. ¿Por qué voy a llorar? Apenas lo viste, lloraste. Sí. ¿Estás enamorada de Manuel? Sí. ¿Enamorada, el amor, el corazón te late? Sí. ¿Todavía? Sí, sí, lo quiero, sí. Si yo sí, no, yo sí me deja él, yo no puedo. No, ahora... no, yo me pondría muy triste. Pero Claudia era mucho más que su principal sostén. También era su enfermera y asistente. Le preparaba la comida, lo bañaba y lo cambiaba todos los días. Tú la atiendes permanentemente. En todo. Ella me baña, ella me cuida. Hasta las necesidades íntimas. Sí, fisiológicas, claro. Él puede tener enfermera, pero es que... ¿Cómo vas de cuerpo? ¿Ahí mismo? Aquí mismo hago pipí, popó, todo. Todo. ¿Y vos? Hay que amar mucho a la persona para eso. Eso es entrega muy profunda. Qué bárbaro. Pues ahorita que te levantes, no puedo así. El cuerpo tiene una especie de sudor muy especial.
especial y huele feo, ¿entendés? Aparte de que se arrasa uno muy fácil. El tiempo de frío es más problemático para nosotros los hombres. ¿Anda para allá? ¿Anda para allá la bola? Sí. Tú dime ahí. ¿Está bien? Oye, qué feo esto ya. ¿Qué calor es eso? No pensé el impacto que puede tener. Las más grandes del mundo. Ahora sí te pantallaste, son todas las modelos. Pero mira, puedo hacer esto. Espérame, no, vete para allá, te no acabo. ¿Me vas a apachurrar? Pues, ¿qué hacemos? ¿Me aplanas? Una aplanadora. Ahora sí me adelgazo. Hace 2 años, el matrimonio entre Meme y Claudia llegó a su fin. Ella lo abandonó y Manuel regresó a la casa de su madre. Dicen que estaba triste. Para muchos, tal vez la separación haya sido el comienzo del fin. A lo largo de su corta vida, Manuel realizó infinidad de dietas, múltiples tratamientos y hasta participó de varios programas de televisión para intentar bajar de peso. También recibió ofertas para realizarse una cirugía de bypass gástrico, pero nunca se operó ya que le parecía muy riesgoso. Esta foto fue cuando yo empecé la dieta. Pero se nota mucho la diferencia. Mucho. La cara. Tu cara no se parece. Pero algo muy interesante. En ese entonces, mi corazón estaba, dice ya los doctores, grado 5. Ellos hablan de, tú sabes, los doctores tienen su forma. Era un grado 5, un corazón grande para poder bombear tanta sangre, sí, y líquidos. Sí. Ahora es un grado 1, como un joven de unos 26 años, 28 años. ¿Ahora que tienes corazón más normal? Más joven. ¿Se achicó? Sí, redució. Cuando ingresó al hospital, a principios de mayo, pesaba 394 kilos. Estaba haciendo una dieta rigurosa, combinada con una rutina de ejercicios que hacía con unos aparatos diseñados especialmente para él. Pero si su vida fue un calvario, su muerte no fue más leve. Para poder internarlo, su familia debió conseguir una grúa que lo levantara con la estructura metálica que rodeaba su cama. Allí permaneció 24 días internado, hasta que su cuerpo colapsó. Sí, se siente feo, está enfermo. No, me di una descompensación y problemas de arritmia y del riñón. Pero todo es por descompensación, pues no checar ciertos nutrientes y todo, pero todo está bien, están trabajando conmigo con un problema que traigo y un problema renal. Cuando murió, su cadáver no fue trasladado a la morgue, sino que tuvieron que depositarlo en el anfiteatro del hospital hasta que lo retiraran de la casa funeraria. Tampoco tuvo féretro, ni coche fúnebre. Un camión plancha, de esos que se utilizan para trasladar a los autos cuando no funcionan, fue necesario para llevar el cuerpo de quien fuera el hombre más gordo del mundo. Tapados por una lona azul, rodeado por un impresionante operativo policial, junto a su cama y la estructura metálica que la contenía. Así viajaron los restos mortales de Manuel Uribe hasta el crematorio municipal. Las versiones son terribles. Algunas afirman que tuvieron que amputarle los brazos y las piernas para poder ingresarlo al horno crematorio. Así, reducida a esto, terminó la vida de Manuel Uribe. En esta pequeña urna, con tan solo 80 gramos de cenizas, está encerrada la historia del hombre más gordo del mundo, que un día llegó a pesar casi 600 kilos.